la cantidad de personas que nos dijo que quizá, pero ¿por qué? O sea, no, ¿cómo se hace eso? Pero no sabíamos si éramos capaces de lograrlo. Es imposible que esto se dé. Fue como tirarse por un barranco y construir el paracaídas mientras nos caíamos. Yo creo que las ideas se incuban hasta de manera inconsciente. Esto es una idea que se tiene incubando tal vez unos 3, 4 años. Vacílate, esto venía como creciendo súper bien y dijimos, vamos a proponernos todos los años hacer algo que sea para nosotros algo casi imposible de lograr. Y la primera idea fue hacer el podcast Eterno. Una de mis grandes pasiones es generar ideas que la gente siga. Y bueno, ese proyecto fue una locura. Y cuando terminó, me acuerdo que a los 2 meses dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Luego sucedió la Kings League. Es decir, hay 1.600.000 personas en el mundo viendo este evento. Y nos dio un camino de entender cómo es un formato, el futuro del deporte. Y ahí como que de algún momento hicimos así y alineamos los planetas. Cómo traer algo así, pero tropicalizado a nuestro país. Y ahí dijimos, pelotita de goma. Nosotros necesitamos gente que sean creadores de contenido, que tengan influencia y que tengan audiencia. Y decidimos que queremos tener 8 equipos. Esos equipos necesitaban tener claramente un representante. ¿Quién lo hizo, como pelotero o como ser humano? Caraqueño, petareño específicamente, ex pelotero profesional. Y bueno, un venezolano orgulloso de este país. Estábamos de vacaciones, John y yo en Margarita, y nos dijeron, conéctense ya porque Luis Soho quiere hablar con ustedes. Conversamos como 20 minutos con Soho, y cuando Soho nos dijo, conmigo cuenten para lo que sea, ese fue como que... Bueno, el chivo en este caso vendría siendo el presidente en un equipo de béisbol profesional. Ser un chivo es una gran responsabilidad, ¿no? Más allá de que la gente lo toma, la pelotica de goma. Pero cuando me contactaron y dijeron, mira, vas a ser el chivo de uno de los equipos del torneo como tal, me di cuenta de que la importancia de lo que era representar a los bombillas de petare, en este caso como un chivo. La clave de esto, si te pones a ver, tiene que ver mucho con los equipos. Acabamos de salir de la rueda de prensa del torneo de pelotica de goma. Oficialmente arranca la convocatoria. Si tú quieres jugar en mi equipo, tienes que inscribirte www.peloticadegoma.com. Para que seas campeón, papá, de la primera edición de pelotica de goma. Bueno, ya el torneo de pelotica de goma, vacílate, esto, Movileti, es una realidad. Ya esto arrancó. Hacer los trayados, bueno, obviamente, primero el número de personas que se inscribieron, que eso es lo más fácil. Y del equipo más oscuro que tiene este torneo, que es Coquito y Zuko. Hubieron unos scouts, son las personas que se encargan de ver al atleta como tal, monitorearlo y decir, wow, este tiene un buen nivel. El tryout es medir las cualidades y condiciones físicas que posee un atleta. En la pelotica de goma se evalúa la rapidez, la velocidad máxima, la fuerza con que se golpea la pelota y el fildeo, el momento de agarrar un rollo o lanzar a las bases. La comparación, mira, no está lejos de la realidad, porque se hizo de esa manera. Los chicos fueron progresivamente entendiendo lo que era esto, porque era difícil de imaginar. Muchachos, estamos aquí en pleno tryouts viendo los niveles de los jugadores, ¿okay? Viendo las batatas, viendo los muslos. Oye, los veo muy motivados, además que estoy muy sorprendida por la cantidad de participantes en esta edición. Hoy, todas las personas que tenemos solamente 80 vamos a estar para el programa. 80 jugadores que van a ser seleccionados. 123. Con el número 285. Bueno, el evento Parionones se llevó a cabo de la siguiente manera. Entonces, vamos a suponer esos 8 chivos. Yo quiero uno. Juan viene ahora como segundo chivo, quiere otro. El otro viene como tercer chivo, quiere el otro. Llegaba un momento donde yo quería robarle un jugador. Todo el mundo cree que es un solo, el que va a hacer la reconselección. Y si yo ganaba, tenía el derecho de quitarle un jugador a ese equipo. El número uno no necesariamente va a ser mejor. Entonces hay que tener ese ojo. ¿Quién tiene a Del Rey en la barba? Yo.
¿Dónde la jugué? Es más, a mí me quitaron mi número uno. 45 años haciendo para un domingo perder una vez. Bueno, el Paredones, básicamente volviste al barrio, volviste a ser niño, con esas ganas de derrotar al que estaba enfrente tuyo. Yo creo que fue la peor reunión de todo esto, porque todas las variables que habíamos dibujado, todo decía, es imposible que esto sea. Oriana me escribe y me dice, 26 de octubre del 2023, me dice, busca en tu galería de videos. 26 de octubre. 26 de octubre del 2023. Y decíamos, hoy, el 26 de octubre es imposible que el torneo como tú planteado salga. Pero decimos imposible. Imposible. John, esto lo estás viendo el día que sale el torneo. Que tú hoy, el torneo va a salir. Yo hoy, en este instante, pienso que vamos a jugar un partido en Antígono en la calle y eso lo vamos a grabar y vamos a decir que fue el torneo. Vieron que todo lo que piensa John es al contrario. Porque hoy estamos celebrando la apertura del torneo de Pelotica de Goma. Hoy yo mismo pensaba que es imposible que esto salga. Chao, Juan del futuro. O sea, el televisor se ve de una manera gigante, chévere, pero cuando llega a la arena dice, wow. Y cuando yo vi esa primera toma, porque yo no sabía qué es lo que se iba a hacer, tú lo podías ver en maqueta, pero cuando lo viste en físico. De hecho, hay gente que lo ha visto en televisión, que cuando llega aquí a la arena, dice, no me imaginaba que era así. No, esto no puede ser, esto es otro nivel. Y luego, cuando se vio la primera jornada, fue donde por fin entendieron la idea que teníamos. Muchísima gente y nos llamaron, epa, yo quiero estar allí, ¿cómo yo no sé de esto? Y la cantidad de personas que creyeron, que apostaron, que impulsaron. La idea de tener a todo ese gentío, a toda la infraestructura, a las diferentes compañías, los diferentes anunciantes, los diferentes medios. ¡Wow! O sea, qué increíble que una idea pueda convencer a tanta gente. Estos son todos los panas que han hecho esta locura a nivel de transmisión, de señal abierta, televisión. Simple TV. Cada partido requería que se estuviera transmitiendo señal abierta en televisión. Y esto fue una locura lograr sincronizar esto. Sí. Streaming en YouTube, streaming en Twitch. Entonces hay una cantidad de señales que todas se tenían que alinear. Luego están las señales de audio, que fue lo más complicado de todo. Porque están las señales de nosotros, de los chivos, de los casters, saber cuándo son los momentos comerciales, cuándo no hablas aquí. Para poder hacer que esto, lo que ustedes vieron, lo que ustedes escucharon, haya sido posible. Hubo muchos momentos donde uno quiso tirar la toalla y el otro es, déjame jalarte hacia arriba. Y eso pasó mucho entre nosotros dos, pero pasó mucho entre los equipos. O sea, hubo muchos momentos donde chivos que no querían seguir, hubo muchos momentos donde muchos partners de transmisión dijeron, yo no sigo con esto, esto me está sobrellevando. Y yo creo que el ver como todo el equipo, no nosotros dos, o sea, nosotros, el patio, luego todas las partes que se fueron sumando, es, vamos a respirar, vamos a hacerlo así, vamos a ver cómo nos ayudamos entre todos. Y ver cómo ha ido evolucionando, ha sido para mí, sí. O sea, este proyecto, yo me enamoré del proyecto desde el principio, tal cual. ¿De tanto te fastidiamos del 1 al 10? 11. ¿Y qué tanto te va a hacer falta? 12. ¿Qué hizo Darwin? De todo. Y ahorita que ya está hecho y es plasmado y es el último día. Hoy sacamos la cuenta, y lo hablaba ayer contigo, o sea, más de 300 personas involucradas de manera indirecta, o sea, dije 100 y pico de manera directa y casi 300 personas involucradas de manera indirecta. Nombrarlo a todos es muy difícil, pero gracias a este bandón de gente era nuestro principal reto. Era imposible realizarlo. Siempre es el cliché de que no, el trabajo en equipo. Y este es el trabajo en equipo que nosotros más grande hemos visto materializarse. O sea, si se caía una pieza, se caían muchas cosas del proyecto. Y ninguna se cayó. Primera vez en la historia que se va a jugar.
es mi equipo que está participando. Vamos, muchachos, dándole el ánimo. Estaba asustado, no es mentira lo que dije, estaba asustado. Pero no, los muchachos hicieron el trabajo, qué bueno. Estamos vivos. La impresión, o sea, el lenguaje corporal de los jugadores era impresionante porque querían hacerlo bien. Burda agradecimiento, o sea, porque nuevamente, o sea, cuando empiezas en la cantidad de barreras que habían y la cantidad de personas que creyeron, que apostaron, que impulsaron, o sea, es imposible no estar agradecido porque algo como esto esté sucediendo. Definitivamente el evento salió mucho más poderoso de lo que pensábamos, aunque admito que lo habíamos pensado de esta magnitud. Hoy, literalmente, sí nos despedimos de la carpa, hoy nos despedimos de este stage. Obviamente esto va a seguir, luego vamos a anunciar después cómo va a seguir, pero va a seguir de una manera diferente. Los perversos están con la liga hasta que se acabe el mundo. Claro, por supuesto, ¿por qué no? Obviamente. Brother, lo más importante de todo esto es que estamos haciendo algo por la cultura de nuestro país. La pelotica de goma, vacílate esto, llegó para quedarse. Así que vengan y apoyen esto. Y hoy es que 18 de febrero. 18 de febrero. Y termina el torneo mejor de lo que imaginamos.